Excelente tarde de miércoles, mitad de semana. Qué gusto que sigan la señal de MVM Noticias. Yo soy Andrea Fenocchio, como todas las tardes. Es un placer saludarlo y el día de hoy me encuentro muy bien acompañada con justamente personas que se dedican a trabajar en las ferias. Recibimos esta tarde a Seferina Ruiz, feriera, y también a Eva Domínguez. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen. Buenas tardes. Platíquenos, ¿cómo les ha afectado luego de que se han suspendido todos los eventos masivos, ya prácticamente 2 meses? Ustedes que se dedican a las ferias aquí en Oaxaca, ¿cómo les ha afectado esto de la pandemia del coronavirus? Pues sí, mire, la verdad nos ha afectado bastante a todos las familias ferieras principalmente, ¿no? La verdad, ahorita sí venimos nosotros en este medio a solicitar el apoyo porque es no hay cómo cuantificar los daños a nuestras familias, ¿no? Económicamente hablando, porque se nos cancelan efectivamente las ferias y ahorita ya son 2, va para 3 meses y no sabemos cuándo poder nosotros establecer nuestra economía. Entonces la manera que buscamos fue instalar un centro de acopio, que es la manera para solicitarle a los ciudadanos nos hagan llegar algunos víveres que compartiremos con familias ferieras que están sufriendo aún más sobre esta contingencia. Claro que sí. Y hablábamos de que sabemos que hay varios grupos de ferieros que están solicitando la ayuda. Ustedes son del Centro de Acopio Morelos, para que la gente lo sepa. ¿En dónde se ubican? Nosotros estamos ubicados aquí en Cinco Señores, Acopio Morelos, a un costado del Piticó. Ahí nos encontramos para recibir cualquier donación, cualquier despensa, lo que la ciudadanía o los que nos están escuchando pudieran apoyarnos, ¿no? Puesto que, como aquí lo decía la compañera, somos familias que nos dedicamos a esto, ¿no? Este es nuestro trabajo, esta es nuestra forma de ganarnos el sustento y el día a día llevar un ingreso a nuestras familias, ¿no? Ahorita por el COVID, desgraciadamente nos cerraron todas las puertas de nuestros trabajos, ¿no? Nos cancelaron todas las fiestas masivas aquí en la ciudad, dentro y fuera. Sabemos, ¿no?, que me lo platicaba usted, son cerca de al menos de los que están conglomerados en su agrupación, son 50 familias. Aproximadamente. ¿Y cuántos eventos se han cancelado desde que inició esto? Ahorita han sido bastantes, ¿eh? Porque la primera que se canceló fue la del quinto viernes, que fue de Etla, ¿no? Etla. De ahí se han venido cancelando, nosotros trabajamos y bien, cada 15 días hay un evento. Nos movemos rápidamente en los pueblos, ¿no? Y hasta esta fecha, no hemos tenido ninguna buena noticia de que nos digan vamos a trabajar, ¿no? Ahorita se canceló, ahorita ya Miahuatlán de Porfirio Díaz, está Ocotlán, ahorita viene San Juan, las fiestas patronales de San Juan. Viene la de Teotitlán del Valle, que es la que estamos esperando. Esperemos que cuando ya llegue Teotitlán, nos den esa buena noticia, ¿no? Porque nosotros somos gente de trabajo, señorita. Somos gente que nos gusta trabajar, nos gusta, ahora sí que si no nos hubieran sorprendido con esto, nosotros ahorita no estaríamos aquí y no estaríamos ni en un centro de acopio y no estaríamos dando, ahora sí, para muchos esta mala imagen, ¿no? Pero no nos queda otra forma de cómo salir adelante. Claro, tienen que trabajar para mantener a sus familias. Doña Eva, platíquenos, ¿qué tan difícil es no tener una fuente de trabajo, no llegar a tu casa o salir todos los días a buscar una manera, un ingreso y a veces llegar y decir, por la contingencia, no tengo un pan para darle a mi familia? Pues sí, es bastante difícil, la verdad. Por eso es que decidimos nosotros instalar el centro de acopio para solicitar la ayuda ahorita primeramente de la ciudadanía y de las autoridades municipales, estatales, que tengan ahorita ese corazón, esa solidaridad, esa humanidad de hacernos llegar ahí víveres para compartirlos con los ferieros más vulnerables, ¿no? Que más lo solicitan, porque precisamente somos un gremio que por nuestro mismo trabajo no hay estudios, hay madres solteras, hay viudas, hay personas enfermas que no cuentan con ningún apoyo de gobierno. No somos, desgraciadamente o afortunado, como se pueda tomar, no somos funcionarios públicos, no tenemos
un sueldo, el privilegio ahorita de ir a cobrar una pensión, un alguna clase de apoyo, ir al cajero a recoger nuestra quincena, porque no tenemos pues ese apoyo, porque hemos venido trabajando, no somos personas de trabajo, que es lo que venimos haciendo en las ferias, y ahorita nada más por esta emergencia de feria, por esta contingencia, pues esa es la manera que ahorita nosotros vemos de venir aquí, de solicitar el apoyo. Y pues hay compañeras como mujeres, básicamente, pues que también sabemos manejar y estamos buscando esa parte, ¿no?, de que se nos dé trabajo. Sabemos manejar, porque eso es lo que nos ha dejado también la feria, ¿no? Sabemos hacer postres, sabemos hacer muchas otras actividades, pero pues ahorita debido a esto, pues también no hay lugares donde nos den trabajo, o sea, pero igual hay compañeras ahí que saben soldar, pintar, o sea... Es decir, si alguien las está viendo en estos momentos y tiene un empleo que ofrecerles, ustedes también no están cerradas a tomar... Así es, exactamente, esa es la manera y esperamos la respuesta de la ciudadanía, básicamente. ¿Algo más que quieran compartirnos? Pues ahorita lo único que estamos nosotros pidiendo acá a la ciudadanía, a las personas que tengan esa capacidad y esa forma tan bonita de apoyar, que ahora sí que nos echen la mano, ¿no? Que ahorita somos nosotros, tal vez mañana no sabemos, ¿no? Pero nosotros les vamos a estar muy bien agradecidos, que por favor volteen hacia la Copio Morelos, que también nosotros ahí estamos instalados, ¿no? Que estamos esperando la ayuda de alguno de los de la comunidad de acá de la ciudad, ¿no? Que se volteen a vernos, nada más. Pues esperemos que así apoyen, que así sea, y hay que tener confianza. Así es. Eso sería todo básicamente, y pues esperamos la ayuda, ¿no? Y esperamos también que apoyen a la Copio Morelos, y pues ahí los esperamos. Claro que sí. Pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está la invitación de estas mujeres que pertenecen al Centro de Acopio Morelos, son ferieras, si usted puede ayudarlos, pues no duden en hacerlo desde alguna despensa, si usted también puede ofrecerles alguna clase de empleo, ya lo escuchó, ellas están dispuestas a trabajar, que es lo que todos queremos en estos tiempos difíciles. Vamos a seguir con las noticias y vamos a hablar sobre los últimos saldos, el balance que se tiene del COVID-19 a nivel internacional, y es que este nuevo coronavirus ha provocado ya la muerte de al menos 292 mil personas, esto en el mundo entero, desde que apareció en diciembre del año pasado, según el balance de fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 4.272.880 casos de contagios en un total de 195 países o territorios. La cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja, ya se lo hemos comentado, una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares en los diferentes países para diagnosticar los casos. Algunos solo lo hacen con aquellas personas, ya se lo hemos dicho, que necesitan hospitalización. Hay que mencionar que este virus, en algunos de los casos, tampoco muestra síntomas, lo cual pues impide que se tenga un registro exacto de cuántas personas hasta el momento tienen este padecimiento. Ya se lo hemos dicho también, el número uno de muertos pues es de Estados Unidos, el cual registró su primer deceso vinculado al virus a principios de febrero. Y actualmente, escuche esto, asciende a 82.389 las personas que desafortunadamente han perdido la vida. Ya se tiene 1.370.016 contagios. Después de Estados Unidos, los países más afectados son Reino Unido, también está Italia, España y Francia, así las cifras de los muertos. También mencionar que en América Latina, pues el epicentro se encuentra, usted lo sabe, en Brasil. Así las cosas, algunos de los datos, las cifras del coronavirus a nivel internacional. Brasil, ya se lo decía, es el epicentro en América Latina. Después de él, pues le siguen algunos países, tales como México. La buena noticia es que aquí en territorio nacional, pues ya se ha hablado sobre cómo va a iniciarse esta reactivación económica en los próximos días. Incluso desde muy temprano, pues hubo una conferencia de prensa, la matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en él se menciona cómo va a estar funcionando pues este reinicio de actividades.
El plan de reapertura, denominado Regreso a la Nueva Normalidad, se realizará en tres etapas. Inicia este 18 de mayo en 269 municipios de 15 entidades. Del 18 al 31 de mayo se preparará la reapertura de actividades esenciales, tales como construcción, minería y fabricado de equipo de transporte. Y el 1 de junio se establecerá un sistema de semáforo por regiones para reiniciar actividades sociales, educativas y también económicas. En conferencia de prensa matutina, ya se lo decía, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, estableció que este plan debe seguir un camino gradual, ordenado y también cauto para alcanzar los objetivos planeados ante la crisis por el COVID-19. Y es importante mencionarlo que pues se va a utilizar una serie de semáforos. La funcionaria explicó que para la elaboración pues de este plan se privilegió la vida y la salud, buscando la solidaridad con todos y evitando evidentemente la discriminación. Fue fundamental considerar los principios de la economía moral y productiva, así lo dijo la funcionaria. Escuchemos. La etapa 1. Estos municipios que hemos detectado que no tienen contagio y no tienen vecindad con contagio, son, les hemos denominado los municipios de La Esperanza. En el corte de hoy son 269 en 15 estados. En los próximos días habrá una colaboración institucional y entre gobiernos para la implementación de cercos sanitarios, para proteger a estos municipios. Y a partir del 18 de mayo, el próximo lunes, vamos a tener abierta la actividad escolar, del espacio público, laboral, de personas vulnerables y de las medidas que se tienen que tomar para la salud pública y el trabajo. Estos municipios que no tienen contagio van a arrancar sus actividades y los vamos a estar monitoreando y acompañando además con jornadas de salud para mantener su condición de municipio sin contagio. Adelante. Aquí está la distribución de los municipios en el mapa. Les decía, son 269 en 15 estados. Adelante. Ahí está la información, son buenas noticias, 269 municipios, los cuales van a empezar ya a arrancar este programa denominado Regreso a la Nueva Normalidad. Mencionar también que en Oaxaca se encuentran 203 municipios de estos 269, pero esto se lo vamos a comentar al volver de la pausa. Rejuvenece, medicina estética y flebología. Te ofrece una amplia gama en medicina estética y antienvejecimiento, consulta integral, faciales, eliminación de varices, disminución de peso, tratamiento de acné, botox, alopecia, pie diabético y mucho más. Acércate con nosotros en Eucaliptos número 200, Colonia Reforma. Rejuvenece, el reflejo de tu belleza interior. Therapy Center. Somos una clínica de terapia física y rehabilitación. Con un máster de fisioterapia deportiva, especialidad en fisioterapia dermatofuncional, entrenamiento funcional y nutrición. Therapy Center. Mejoramos tu calidad de vida. Valórate y vive sin dolor. En Casa Verde diseñamos y producimos mobiliarios y accesorios con maderas certificadas provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca. Elige los acabados y colores a tu gusto. Grandes promociones y meses sin intereses. Diseñamos cada espacio a tu gusto y necesidad. Casa Verde.
Ya estamos de regreso, qué gusto que continúe con nosotros, gracias a las personas que también ya se están poniendo en contacto a través de nuestras diferentes cuentas en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Periscope, y también lo invitamos a que siga a nuestro portal de noticias, en donde va a obtener información oportuna de lo que está sucediendo en Oaxaca, México y por supuesto el mundo. Vamos a seguir con las noticias y hablando de nuestro querido Oaxaca, ya se lo decía, después de este plan de regreso a la nueva normalidad, en donde se habla de 269 municipios que van a iniciar justamente a empezar paulatinamente con sus actividades, a retomarlas, pues se ha informado y lo ha informado así el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, pues que este plan en la entidad señala que serán 203 municipios, los cuales están, es una excelente noticia, libres de contagio, y el estado se encuentra en color amarillo dentro de este semáforo que ha anunciado el gobierno federal. Esto significa que la disciplina que han seguido los oaxaqueños permite transitar a la normalidad y regresar de manera gradual a las actividades. Es importante también mencionar que pues desde los primeros 12 días de mayo, pues fueron en donde se registraron más contagios. Estamos hablando de 33 muertes por COVID-19 aquí en nuestra entidad en Oaxaca. Y pues esto, pues apenas hasta el 30 de abril se hablaba de una cifra mortuoria de 19 defunciones, sin embargo, 12 días después se alcanzan 52 decesos. Esto hay que mencionarlo, pues en el primer periodo hubo un incremento de 133 nuevos contagios aquí en Oaxaca, puesto que el 30 de abril pues eran 138 y el 12 de mayo se acumularon 271. Escuchemos las palabras del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa. Ante este anuncio que hace hoy la Autoridad Sanitaria Federal, seguiremos los procesos de usos y costumbres que han permitido que hoy Oaxaca sea uno de los 6 estados con menor número de contagios, y en cada uno de los rubros hoy señalados seguiremos estos usos y costumbres que aparte reconoce nuestra Constitución para seguir en esta ruta de éxito para los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Así la situación aquí en Oaxaca, también ya se lo hablábamos y se lo decía el gobernador, los usos y costumbres, y es que también hay que mencionar que estos 203 municipios que entran a la normalidad, muchos se rigen por este sistema normativo interno, como se le conoce, y también mencionar que en Oaxaca son 570 municipios, y le sumamos estos 203, pues hay una cifra bastante considerable de los municipios en los cuales sí se han presentado contagios, al menos uno, y por ello es importante no bajar la guardia, quedarnos en casa hasta que nos lo indiquen las autoridades, y también si es momento de salir, no hacerlo como cabras locas, hay que hacerlo con las medidas ya de sanidad que todos sabemos, utilizando guantes, cubreboca, la sana distancia, y si usted puede usar constantemente también gel antibacterial, hay que hacerlo. Así las cosas aquí en Oaxaca, son las cifras que se están manejando, y hay que ver qué pasa, no hay que confiarnos, no hay que bajar la guardia, son buenas noticias, hay que mantenernos así. Vamos a seguir con la información y vamos a hablar del trabajo en materia de COVID-19, pero en algunos municipios conurbados aquí a la ciudad capital, y vamos a hablar específicamente del trabajo que se realiza allá en San Jacinto Amilpas, donde la edil Yolanda Santos Montaño pues está poniendo bastante empeño en realizar acciones estratégicas y efectivas para evitar la propagación de este virus. La presidenta municipal, la licenciada Yolanda Santos Montaño, ya se lo decía, de San Jacinto Amilpas, sigue desarrollando y aplicando un plan de sanitización municipal dirigido a todas las colonias, y justamente el día de hoy se inició en el casco municipal, posteriormente la colonia La República en Nuevo México. Esto garantiza la eliminación de bacterias, virus y gérmenes, pues en plena fase 3 es importante tomar medidas de seguridad para proteger a todos los habitantes de ese municipio. La edil Santos Montaño comentó que este plan para cuidar y proteger la salud municipal se viene aplicando desde febrero y se han impartido talleres, cursos y capacitaciones que han servido para evitar contagios, así como el uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, inspección de negocios, sanitización del transporte público, entre otras medidas, evidentemente de prevención, higiene y seguridad, que coordinados con la Dirección de Protección Civil Municipal se han llevado a cabo con éxito.
están? Muy buenos días, vecinos del municipio de San Jacinto, Amilpas. El día de hoy nos encontramos en la explanada municipal y nos acompañan todos los compañeros de Protección Civil Estatal, así como Protección Civil Municipal, quienes el día de hoy se trasladarán a dos colonias muy importantes, que es la Colonia Nuevo México, Colonia La República, a sanitizar. Ahorita ellos van a sanitizar toda la alrededor del Palacio Municipal, algunas calles aledañas a nuestro Palacio Municipal, así como nuestras oficinas. Pues agradecemos muy atentamente el día de hoy que nos acompañaron y que vienen a apoyarnos, que vienen a apoyar al Grupo de Protección Civil Municipal para realizar estas actividades a favor de todos nuestros ciudadanos de este municipio. Excelente el trabajo que se realiza allá en San Jacinto, Amilpas, y hablando también de trabajos que se están realizando, vamos a regresar a la ciudad capital. Antes de ello, un apunte, mencionar que en estos municipios que se han liberado, en toda la República Mexicana, ninguno incluye las ciudades capitales, así que ahí hay que tener muchísima atención y extremar las medidas preventivas. A propósito de eso, un fenómeno que se está registrando es ya, para sumar más a esta desgracia que se sigue capitalizando, pues el abandono de mascotas, así como lo escucha. Por ello, el municipio de Oaxaca de Juárez está realizando acciones precisas para tratar de frenar este nuevo fenómeno. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través del Juzgado Calificador Especializado para la Atención y Sanción del Maltrato Animal de la Alcaldía Municipal, atendió de manera oportuna una denuncia ciudadana por presunto maltrato animal, específicamente el abandono de un canino en las inmediaciones de la Colonia del Maestro de la Agencia de Santa Rosa Panzacola. De acuerdo al cuadernillo de antecedentes del Juzgado Calificador Especializado para Prevenir y Sancionar el Maltrato Animal, el día 11 de mayo se recibió una denuncia en la que se manifestaba que en la Colonia del Maestro, allá en la Agencia de Santa Rosa Panzacola, en una casa de dos plantas blanca con café, con dos portones negros, se encontraba un perro llorando. Escuche esto, desde hace 3 días, vaya qué historia. Ante los hechos señalados, personal de la alcaldía municipal se constituyó en el lugar, percatándose de que al interior del domicilio no se encontraba persona alguna que atendiera este llamado. Sin embargo, se pudo constatar de la existencia de un canino de talla pequeña, color café con negro, al parecer era un cachorrito. Servidores públicos municipales dejaron al exterior del domicilio un exhorto para apercibimiento de multa, en el que se solicita a la o el propietario del domicilio que cambiara las condiciones de vida del canino. Además, en el documento se indicaron cuáles son las obligaciones de los propietarios o poseedores de animales domésticos, esto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5 del Reglamento Sanitario de Control y Protección a los Animales Domésticos de Compañía, así como las prohibiciones de trato para los mismos. Al día siguiente, de nueva cuenta, personal de la Alcaldía Municipal acudió al lugar. Al verificar que la situación persistía, se procedió a colocar en la puerta del inmueble la orden de inspección correspondiente. Posteriormente, se recibió el reporte de que el animal se encontraba deambulando en las calles de la colonia, persiguiendo a vehículos. Por este motivo, la jueza calificadora especializada, Diana Maldonado García, y un inspector municipal se presentaron en la zona. En el sitio, los servidores públicos fueron informados por vecinos de que el canino se encontraba bajo resguardo de un lugareño y que al ver al animal desorientado decidió darle cobijo en esperanza de que alguien pudiera ya socorrerlo y también en espera de que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Esta es la historia de lo que pasa con algunos animales en estas temporadas de contingencia. La verdad es que los animales de compañía son, una excelente compañía en estos tiempos en los que muchas personas se encuentran solas en casa durante el confinamiento. En muchos hogares, si usted no me dejará mentir, se convierten en parte de la familia. Y la verdad es inhumano que muchas familias o personas se hagan de una mascota y ni siquiera le van a dar los cuidados indispensables y ya después simplemente lo sacan a la calle. Y de ahí el problema de los perros que se encuentran en situación de calle, que la verdad es un asunto complejo del que le vamos a platicar posteriormente. Vamos a seguir ahora con el trabajo que está realizando el PT aquí en Oaxaca, es muy importante mencionarlo. Esto tiene que ver también
con la reforma educativa, y es que este martes los diputados Noé Doroteo Castillejos, César Morales Niño y Saúl Cruz Jiménez, integrantes del grupo parlamentario local del Partido del Trabajo, acompañados de la dirigencia estatal y nacional con los legisladores federales Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz y Margarita García García, presentaron en el Congreso local la iniciativa de reforma constitucional al artículo 126 e iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Educación del Estado de Oaxaca, que reconoce algunos de los principios rectores que vamos a mencionar a continuación. Estamos hablando del respeto a la pluriculturalidad de los pueblos indígenas y también a la intangibilidad de la dignidad humana, el interés superior de la niñez y los derechos laborales de los trabajadores de la educación, también el reconocimiento de la importancia de aprendizaje de las técnicas, conocimientos y valores de los saberes comunitarios. Principios que, de acuerdo al coordinador del grupo parlamentario petista en el Congreso local, Noé Doroteo, toman como base fundamental las propuestas del magisterio oaxaqueño plasmadas en el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, también conocido como PETEO. En ese sentido, recalcó que el Partido del Trabajo, por principio de cuentas, rechaza la propuesta que hace la SED y desde luego dice que ha distribuido a lo largo y ancho del territorio nacional para que los congresos locales aprueben sin modificar puntos ni comas ni siquiera lo que pretende ser una armonización de la reforma educativa sin considerar la opinión del magisterio, padres de familia y también de los alumnos. Ahí está el trabajo que está realizando el PT y pues el rechazo que hacen sobre esta armonización de la ley educativa. Dicen que la SED está planeando que prácticamente pues se armonice sin que se le haga ningún cambio, cosa, cuestión con la que ellos, como ya lo mencionábamos, no están de acuerdo. Vamos a hablar ahora sobre un fenómeno, usted lo sabe, si a usted le gusta tomarse alguna copa, seguramente se ha dado cuenta de que pues ya en los expendios de cerveza o donde usted las conseguía, ya están escaseando estas bebidas. Situación también que se traduce en que muchas personas desesperadas por el trago, pues ya se tomen prácticamente lo que encuentren y ha generado ya defunciones en algunos estados de la República Mexicana. Déjeme contarle que 34 personas fallecieron por ingerir alcohol adulterado en los municipios de, específicamente, Chiconcuntla, Puebla y también allá en Morelos, así lo informaron las autoridades. En ambas jurisdicciones la bebida se repartió en los festejos del 10 de mayo, así lo detallaron. Eduardo Soto Velázquez, secretario particular del edil de Chiconcuautla, Artemio Hernández Garrido, informó que la tarde de ayer llegó la Guardia Nacional para acompañar a las autoridades sanitarias en este estado, pues donde se realizó una movilización por estas personas que se encontraban posiblemente intoxicadas. El ayuntamiento informó que las 20 personas fallecidas ingirieron un destilado de agave que habría sido distribuido por productores del municipio de Zacatlán. Hernández Garrido informó que 8 fallecieron en la cabecera municipal ubicada en la Sierra Norte, 4 en la comunidad de Toxtla, 2 en Zacatepec, 1 allá en Macaulay-Tláhuac y también allá otro más en Axocopotlac. Es importante mencionar que pues en redes sociales se señaló que esta bebida fue consumida en festejos en un velorio e incluso en una faena municipal. El funcionario informó que las botellas fueron pues acompañadas ya con alguna otra clase de bebidas y que se distribuyeron en varios puntos. De ahí pues la importancia de encender los focos de alerta, y es que un litro de esta bebida, se menciona, solamente tiene un costo de 15 pesos. Indicó que la venta de alcohol continúa pese a las restricciones de la pandemia de COVID-19 y pues por ello se han intensificado ya alguna clase de medidas para evitar que las personas sigan consumiendo alcohol adulterado. Son 34 personas las que han fallecido en estos municipios de Puebla y también pues desde luego en Morelos. Sin embargo, ya se habla de que podrían ser más en Jalisco, se habla de cerca de 62 personas que han perdido la vida. Una situación bastante compleja la que se vive, ya se lo decía, en municipios
De Puebla y Morelos se han registrado estas 34 defunciones, aunque a nivel nacional ya se manejan 62, por otros casos más que se han registrado también en Jalisco y en Michoacán, así que hay que estar muy atentos. Si a usted le gusta tomar, en primera hágalo con moderación, no son tiempos para entregarse al trago, y en segunda verifique muy bien lo que se está tomando, ya está viendo aquí, su vida va en juego. Hasta aquí este espacio informativo, yo soy Andrea Fenoqui y le deseo que tenga una tarde extraordinaria.